le hacemos la invitación para que nos ayuden con materiales de cocina, porque necesitamos tener nuestro almuerzo después del culto del servicio de la escuela dominical para servirnos con todos los que asisten aquí en nuestra congregación. A la misma vez de que necesitamos también materiales de reconstrucción para que de esta manera podamos tener nuestra casa bien hecha para servir a nuestro Dios y así de esta manera esperarlo con una casa nueva. Dios los bendiga. Princesas, gracias por el cariño que los traen, más de la palabra, un cariño para los niños y para uno. Muchas gracias y que Dios les siga ayudando en los trabajos, dándoles más y que sigan con vida para que los podamos ver el próximo año. Aleluya, por todas ustedes, por ser una princesa de Dios, por ser una mujer escogida de Dios, una señorita escogida de Cristo, y que el Señor les siga dando entendimiento, sabiduría y que sigan en este camino, alabando y glorificando al quien vive por todos los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Una buena educación, a darnos, ayudarnos a sentirnos mejor, nos enseñan con sus enseñanzas de una manera especial. Y bueno, buscar de Dios porque todo está en Él, hacia nosotros. Dios, si me da salud, me dolía mis ovarios. Gracias a la hermana me quitó el dolor de los ovarios, un gran dolor que tenía. Y les digo a todos que se congreguen que Dios está en cada uno de nosotros y Dios es nuestra salvación. Bueno, este es un tiempo glorioso en que nosotros hemos puesto nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro amor para hacer lo que el Señor quiere. Pero primeramente quiero comenzar agradeciéndole al Señor por permitirnos llevar su amor, su corazón, su vida a aquellos lugares donde hay tanta necesidad de su presencia. La palabra de Dios dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se le devolverá, se volverá a pagar. Nosotros sabemos que el Señor nos da todos los días. Todos los días recibimos de Él su misericordia, su esperanza, su amor, su todo. Todos los días. No damos para que Él nos devuelva, porque ya nos devuelve en cada momento, en cada situación, en cada área de nuestras vidas. Y por eso es que ahora nosotros, como hijas, como hermanas, como madres, queremos llevar este contingente a aquellas personas que están esperando de cada tiempo, de cada lugar. Y también quiero agradecer a las princesas y a sus familias por su colaboración, por poner todo de sí para que todo esto llegue a donde ha llegado. Y todo esto sea para glorificar al Padre. Él es quien nos guía, Él es quien nos da para poder nosotros cumplir con el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, como Dios nos ama a nosotros. Además, yo quiero aprovechar para agradecer a Marianita, a San Rita, a Pedrito y a todas las personas que de una u otra manera colaboran con nosotros y no nos han dejado solas. Gracias porque de año en año nosotros hemos podido sentir su apoyo, su corazón incondicional. Y gracias a ese apoyo que nos dan, nosotros hemos podido cumplir con el deseo del corazón de Dios.